Acabo de describir esta posición como estrictamente realista, porque lo es. La segunda de las posiciones es la mía, y admitiré de buen grado que tiene un carácter voluntarista. Dice, tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Digo que es voluntarista porque, pese al movimiento del 15 de mayo, el apoyo social que recibe una percepción como esta es reducido. Me limitaré a certificar que si no decimos lo que tenemos que decir, sospecho que el escenario será todavía peor que el que tenemos. En la trastienda que hay, yo he recomendado muchas veces en España la lectura de un libro traducido hace 7 u 8 años, un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameli. En castellano se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra dice que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico extremadamente singular y por ello afortunadamente irrepetible. Lo que Ameri señala antes bien es que debemos examinar en detalle el contenido preciso de las políticas abrazadas por Hitler 80 años atrás, ¿por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a llevar adelante políticas de darwinismo social militarizado para dejar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria. Creo yo que buena parte de las medidas que sacó adelante el anterior presidente norteamericano y que infelizmente muchos terrenos ha heredado el actual, beben de un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por proponer otro ejemplo, que buena parte de las medidas que la Unión Europea aplica desde tiempo atrás a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos, beben de un proyecto de ese cariz. Segundo de los horizontes. Hace un mes murió en Madrid una persona a la que muchos entendemos que le debemos nuestro conocimiento de lo que va a ocurrir, Ramón Fernández Durán. Yo recuerdo que en el acto de presentación de sus dos libros póstumes me referí a cómo el escenario está tan convulso que debemos mantener cierta esperanza de que determinadas derivas, determinados encadenamientos de los hechos produzcan sorpresas. En cierto sentido, esto es lo que está ocurriendo al calor del movimiento del 15 de mayo. E invoqué entonces una lectura. No recuerdo quién era el autor del artículo ni dónde apareció publicado. Me parece que en el Courrier Internacional. El autor empezaba enunciando una verdad insoslayable. Decía, los pronósticos que Marx y Engels formularon en la segunda mitad del siglo XIX en lo que respecta al presunto comportamiento del proletariado en la Europa Occidental demostraron ser fallidos. El proletariado no hizo lo que Marx y Engels intuían que iba a hacer. Permitidme la ironía. Entró en un supermercado a comprar una barra de pan y decidió quedarse dentro del supermercado. Ahora bien, proseguía el autor. No vaya a ser que 150 años después, cuando el proletariado como clase, en el sentido fuerte de la expresión, está desapareciendo en todo el planeta mientras se acumula en cantidades formidables en las grandes ciudades de la costa china del Pacífico, en condiciones que recuerdan poderosamente a las de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. La plusvalía absoluta, la explotación más extrema, la ausencia más dramática de derechos laborales y sindicales. El proletariado chino acabe por hacer aquello que Marx y Engels intuyeron que iban a hacer en la segunda mitad del siglo XIX los proletariados alemán, francés o inglés. No me malinterpretéis. No estoy diciendo que tal cosa va a ocurrir. Me estoy limitando a certificar algo que creo que es interesante en términos de, permitidme la pedantería, sociología del conocimiento. Un argumento de este cariz, expresado hace 10 años, hubiera suscitado conmiseración hacia su enunciador. Hoy nos vemos obligados a escucharlo y a sopesar seriamente si no tiene fundamentos razonablemente sólidos. Bueno, esto quiere decir, entre otras cosas, que muchos de los conocimientos que creíamos haber acumulado y que nos otorgaban certezas empiezan a hacer que flaqueemos en nuestras convicciones. Pongo un ejemplo de esto y acabo. Quienes han estudiado estas cosas
saben que históricamente, los últimos 7 u 8 decenios, los movimientos sociales alternativos germinan de manera mucho más fácil en las etapas de bonanza económica que en las etapas de crisis y de recesión. Claro, la gran pregunta hoy es si ese esquema cíclico que describe etapas de bonanza y etapas de recesión no empieza a dejar de servirnos. La gran pregunta es si no nos adentramos en una etapa de recesión tan prolongada que nos obliga a sopesar seriamente si aquello que creíamos saber del futuro no nos sirve. De tal suerte que pueden emerger a movimientos sociales críticos, el 15 de mayo, en un escenario de crisis y de recesión. De nuevo, subrayo, no enuncio ninguna convicción, ninguna certeza. Me limito a certificar que nos hemos adentrado en una etapa histórica en la que tendremos que mantener los ojos muy abiertos y tendremos que recordar que no todas las noticias que nos van a llegar van a ser negativas.